Para entrar a Marruecos es necesario tener el pasaporte u otro documento válido reconocido por el Estado marroquí como documento de viaje. La estancia en Marruecos para el turista eh, se limita a tres meses eh, para los extranjeros que están exentos de visado. Los, lo, los españoles estamos exentos de ese visado y la duración de la validez de la visa para los que estén sometidos a ella. Si se desea prolongarla hay que dirigirse a los servicios de policía correspondientes. Otro detalle muy importante es que el pasaporte debe de estar en vigor por un mínimo de tres meses, aunque es recomendable que tenga un mínimo de seis meses. Eh, los ciudadanos españoles, como he comentado, solo necesitan un pasaporte vigente sin necesidad de realizar ningún visado consular. Ahora, hay ciudadanos de otros países que requieren de un visado para entrar en Marruecos. Para comprobar si necesitáis visado o no, en la descripción del vídeo os pongo un enlace para comprobar si necesitáis visado. Si vais a necesitar visado, los requisitos del visado normalmente constan de rellenar unos formularios de inscripción, cuatro fotografías de tamaño pasaporte actuales, realizadas preferentemente en los últimos seis meses, pasaporte válido con al menos una página en blanco y llevar fotocopias de los billetes de avión, hoteles, dinero, etcétera. El pasaporte junto a la fecha blanca será sellada por la policía marroquí en el control de migración que se, se realiza a bordo del mismo ferry, antes de pisar solo marroquí. Esto es un, un gran ahorro. Yo, por ejemplo, nosotros, yo cogí el ferry, el que es de, de Tarifa a Tánger que dura 35 minutos. Entré con el coche, entonces yo rápidamente, lo que me di cuenta es que la gente fue rápidamente... A, haciendo ya cola que ya estaba agendarme para fi, eh, para sellarme la entrada entonces pues yo os recomiendo que cuando entréis al ferry pues os pongáis en cola y ya lo, lo dejéis firmado para que no o salgáis rápidamente no tengáis que hacer más cola hay que rellenar una ficha policial de color blanco para entregarla junto al pasaporte o documento de viaje en el control policial de ferry como he comentado esta ficha se suele rellenar en los propios barcos o bien puedes traerla como yo hice la noche anterior ya con antelación la pregunta, ¿cómo complementar eh, esa hoja blanca? Se rellenará un visado por cada persona que viaje a Marruecos, incluidos los niños. El documento es muy fácil de complementar, consta de los siguientes apartados, como podéis ver en la imagen. Apellidos y nombre, nombre de soltera, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, país de residencia habitual, profesión, número de pasaporte, fecha de expedición, destino, origen, dirección en Marruecos, Motivo principal del viaje. Turismo, negocio, estudio, trabajo, etc. Como ha comentado, una vez complementado, se entrega junto con el pasaporte ahí en el mismo ferry al, al policía marroquí. Nos devolverá el pasaporte con el sello de la aduana y la fecha. Si en la hoja blanca os dejéis algo sin rellenar, no os preocupéis porque yo me dejé un dato y el gendarme no, no lo pregunta. Ahora, la salida. A la hora de salir de Marrocos los trámites son más sencillos. Hay que rellenar de nuevo la ficha de control de pasaporte, que en este caso es de color amarillo, y entregarla en el control de pasaportes. El agente de aduanas sellará la salida en el pasaporte. Esto se hace justo antes de entrar al ferry, en, eh, en solo ya marroquí. No se hace este, digamos, este procedimiento dentro del ferry. Esto es justo antes de cuando tengamos que ir a a subir al ferry. Entonces, si tenemos el ferry a la 8, es recomendable ir con antelación ya que se forman larga, largas colas. Espero que esta información os haya servido de ayuda. Un saludo.